nombre es Jesús Delgado Cisneros y soy el entrenador de los paratletas de aquí del municipio de Tlalnepantla. Se sufrió un accidente viniendo de Monterrey hacia México, en un lugar que se llama San Luis de la Paz. Tuve una volcadura, yo era operador de tráiler y por lo tanto adquirí la discapacidad de lesión medular completa, nivel T7 a T11. En el inicio, pues yo pasé 2 años, se puede decir que en depresión, por lo que me había sucedido. Un poco tiempo después conozco aquí en este mismo deportivo al señor Cipriano Franco Gómez, que fue mi entrenador en aquel entonces. Y pues desde ese entonces me pasó lo que comentaba Salvador. Me enamoré de ver también los lanzamientos, en especial la jabalina. En Brasil quedé en segundo lugar, en un circuito que hubo por allá. En el Panamericano quedé en cuarto lugar, en México. Y poco después me lesioné la espalda, por eso ya no seguí. Estuve días antes de hacer la prueba para ir a Londres, yo me lesioné la espalda y ya no tuve la oportunidad de seguir en este deporte, porque ya cuando hay una lesión de ese tipo, pues ya, más en el lanzamiento de la jabalina, que se requiere velocidad, ya no se pudo hacer gran cosa. Entonces, desde ese entonces, pues yo dije, pues ahora no lo puedo hacer, pero hay mucho joven con talento y que nada más es cuestión de que uno les dé pues el empujón que me dieron a mí para conocer lo que era el deporte adaptado. Ese siempre ha sido parte de mi motivación, el estar con ellos, de que también sigan estudiando, porque para empezar ahorita yo veo el sacrificio que ellos hacen. Por ejemplo, Salvador tiene 2 pequeñas, tan solo los alimentos. Ellos ya están en un nivel alto, entonces a veces me da impotencia no poderlos ayudar. Y entonces yo lo que puedo ayudarlos, pues lo hago con mucho gusto. Por eso trabajo también sábado y domingo de Uber. A seguir estos sueños y que no abandonaron mi situación física, que por el contrario me han apoyado desde que estoy trabajando.